Verdad que siento que sí, me cuesta, y mi señora me dijo, ten cuidado con lo que haya de decir, porque la mirada crítica, pero hay críticas que son constructivas. Y yo creo que ¿va a partir con crítica? No, espérate. Pero dale crítica, nomás, dilo con todo. Dilo con todo. A mí me parece que él logró un punto de conexión que es interesante a través de la memoria emotiva, que es la música, ¿no? Pero también siento que la música obedece un poco a estos nuevos tiempos, en términos de que hay hoy día hacer humor se ha convertido en una profesión de riesgo, porque todo lo que tú dices puede tener una segunda lectura y eso puede complicarlo. Basta con que a alguno no les pareció la Quinta Vergara, comiencen la pifia y ya instaláis un a ver, cuidado con por dónde va y todo el asunto. Entonces la música también adquiere un protagonismo, porque cuando él logra a través de este arte musical integrar al público, entonces yo como público también estoy tomando un rol protagónico, tanto como el comediante, ¿no? Porque cuando yo planteo una rutina que es hablar, solamente te tengo a ti escuchando, y a partir de lo que vas a escuchar, tú vas a responder de manera positiva o de manera negativa. Entonces yo creo que él, aparte que él de verdad que tiene un tema, cuando tú dijiste a los primer segundo ya los tenía haciendo muy rápido. Exactamente, él tiene una naturalidad y eso se refleja. Él tiene una simpatía, una naturalidad, carisma. Un carisma, sí, que naturalmente eso contribuye mucho más al éxito de su propuesta.